Para, para mí es realmente un, un gusto estar hoy día con ustedes, con un grupo tan diverso, tan internacional y, y para tocar un tema tan importante. Y bueno, eh, soy Helga Gruber y quiero pedirles que a lo largo de la presentación se sientan totalmente libres de hacer preguntas. De, de opinar etcétera y también de participar yo, yo les voy a pedir que, que, que participen para que así podamos interactuar que podamos tener un diálogo abierto y algo que les voy a pedir es no pedirles perdón es que soy soy mamá y estoy sola con el niño entonces que me tengan paciencia porque probablemente tenga una serie de interrupciones perdón un ratito Bueno, entonces es una de las cosas, ¿no? De, del teletrabajo y voy a compartir ahora mi pantalla con ustedes. Por favor, si alguien, si me pueden decir si es que la pueden ver. Sí, sin problemas, Sergio. Se sí. ve. Bueno, entonces, como ya se había avisado y día vamos a hablar sobre el tema de gobernanza en el contexto boliviano, y les voy a presentar un estudio de caso sobre relaciones de poder en la co-construcción de una política. Pública. Y bueno, para empezar, eh, es importante que empecemos por, por la lógica eh, que hay en la, en la tendencia que se tiene en la construcción de las políticas públicas en relación a recursos naturales. Entonces, hay una tendencia a pensar de que estos procesos de construcción, así sean co-construcción de políticas públicas, van a seguir un proceso lineal, donde primero se va a identificar una problemática, se va a formular la propuesta de la política, se la va a implementar y finalmente se va a hacer una evaluación. Sin embargo, no funciona si no es un proceso lineal, porque hay una serie de factores que van a influir en cómo se va a dar este proceso y generalmente hay relaciones de poder, intereses también de las personas y sus propias agendas que van a influir en este proceso. Ahora, si nosotros no tomamos en cuenta estos factores, ¿qué creen que es lo que puede pasar? ¿Alguien me puede decir qué es lo que puede pasar si no tomamos en cuenta las relaciones de poder? del bueno. interés inclinas en algún lugar Exactamente, puede ser que, que eso nos dirija hacia un lugar y puede ser que no sea el lugar que se está esperando. Entonces, si no tomamos en cuenta las relaciones de poder, por, por mucha buena voluntad que tengamos de empoderar a los grupos más vulnerables con los que estamos trabajando, puede ser que algunos actores o grupos de actores terminen dominando el proceso, incluso dominando a otros grupos eh, más vulnerables. Entonces, nos vamos a alejar totalmente de lo que nosotros estamos esperando lograr, que es el empoderamiento de algunos grupos de América. Sí, eh, otro punto que deberíamos considerar es de repente eh, la importancia de, de, de estar eh, coliderando, ¿no? O sea, ser parte de ese proceso de, 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 de gobernanza también, ¿no? Porque a veces el poblador eh, cuando se siente excluido en, en ese tema de construcción de las políticas nacionales a veces no contribuye a generar los cambios que a veces es necesario ¿no? en, en, en un país determinado. ¿no? Exactamente. Entonces, por mucho que, que nosotros pensemos y hablemos de la co-construcción de una política pública a través del diálogo de saberes, etc., puede pasar que si no tomamos en cuenta las relaciones de poder, no, no lleguemos a esa co-construcción y se termine... Eh, llevando esta política pública, como dices, hacia ciertos intereses, pero es muy importante tomar en cuenta también nuestro rol, como lo vamos a ver más adelante, porque a veces pensamos, ah, no, yo solo tengo un rol de facilitador o de investigador o de lo que sea, pero obviamente tenemos nuestros propios intereses. Por ejemplo, yo como doctoranda tengo mi interés, tengo un interés de terminar mi doctorado, ¿cierto? Entonces es muy importante tomar en cuenta esto, no solo en la construcción de políticas públicas, pero sino también en todos los proyectos de desarrollo, porque pasa muchísimo que es un proyecto de desarrollo que quiere empoderar a estos grupos más vulnerables, pero al final termina empoderando a otros, como les decía. Y ahí caemos en lo que se denomina la tiranía del enfoque participativo, que ha sido definido por Bol eh, Bolens y Hohendam en el 2002. Ahora, esto se ve reflejado también cuando hablamos del tema de derechos y políticas hídricas. Les he puesto una cita aquí, van a disculpar que esté en inglés, eh, no le he terminado de traducir, pero dice que, bueno, la academia eh, convencional y, y las, las, las corrientes dominantes de, de construcción de políticas públicas han analizado los derechos hídricos siempre desde un punto de vista eh, monodisciplinario ya sea técnico económico o legal papito un ratito estoy dando estoy dando una clase qué hermosa esa lechuga perdón entonces eh, siempre ha sido desde un enfoque no ya sea desde el enfoque técnico legalmente puro o ya sea económico entonces eh, esto nos ha llevado siempre a tener una visión muy sesgada de lo que puede estar ocurriendo cuando sabemos que el tema del agua siempre está muy vinculado a, al control, al poder. Quien tiene el control y el manejo del recurso hídrico generalmente ejerce mayor poder. Entonces, eh, con todo esto en mente... Vimos la necesidad de realizar una investigación eh, que estudie cómo las relaciones de poder van a interactuar con los intereses, la agencia, el conocimiento y las estructuras sociopolíticas en el contexto de co-construcción de una política hídrica. Y eso lo hicimos aquí en un municipio rural que se llama eh, Tiraque, en Cochabamba. Ahora nosotros estamos, Vanderlei y yo, en el departamento de Cochabamba, en Bolivia. Y bueno, eh, cuando hablamos de, de, o sea, cuando pensamos en el poder, muchas veces cuando estamos en una reunión, por ejemplo, nos hacemos a los locos y decimos no, no, lo queremos obviar, no lo queremos tomar en cuenta, pero es como esta imagen, es un elefante que está en la sala, cierto. Ahora hay una tendencia a pensar, eh, a esto les voy a preguntar a ustedes, eh, ¿qué significa para ustedes poder? Alguien me puede decir que entienden por poder. ¿Alguien se anima? Capacidad de decidir. Ya, muy bien. Capacidad de decidir. ¿Alguien de, más? Y de imponer. Y de imponer. De imponer, bueno, también. Imponer, sí, imponer, eh, imponer esa decisión, esa capacidad. La capacidad de decisión, ya, muy bien. Entonces. Esto me, me gusta, me gusta que me estén dando eh, distintas entradas porque generalmente hay una tendencia de asumir eh, que el poder tiene una connotación negativa, pero en realidad existen diversas expresiones eh, de poder que están vinculadas a esa capacidad de decisión que podemos tener como personas individuales como grupo de personas y la capacidad que tenemos también de como grupo de personas realizar acciones. Y de todas las expresiones de poder, solamente una tiene una connotación negativa y de, 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 de dominación, que es el poder sobre. Es el poder que tiene una persona o un grupo de personas sobre otro. Es el poder sobre. En general, como nos decía una compañera, el poder es la habilidad que tienen los actores y las actrices para alcanzar sus metas esa es la expresión general de, eh, de poder ya ahora existen eh, distintas formas de poder que vamos a ir viendo más adelante y existen también distintos instrumentos y herramientas para poder evaluar eh, las relaciones de poder eh, que, que, que les he dado ya eh, dos lecturas para que ustedes puedan indagar un poquito más en este tema. Existen varias guías también. Y el día de hoy vamos a ver esta herramienta que se llama el cubo del poder que fue desarrollado por Gaventa en el año 2009. Y bueno, eh, en este cubo tenemos estas eh, tres dimensiones del poder. ¿Dónde está mi punterito? Y bueno, empezamos por las formas que son eh, la forma visible de poder, el, el, el poder escondido y el poder invisible. Y también nos dicen que hay distintos espacios de poder, que es donde se ejercen estas formas, ¿no? Están los espacios cerrados los espacios invitados, los espacios reclamados y también distintos niveles. Aquí les doy un ejemplo solamente, que es el eh, nivel local, nacional y global. Ahora, estos niveles pueden variar de acuerdo a los niveles de gobernanza que nosotros estemos queriendo tomar en cuenta. Podría ser, por ejemplo, departamental, estatal, ya, ya podrían ustedes ir jugando con estos niveles de gobernanza. Ahora vamos a entrar un poquito más a detalle en lo que son las formas de eh, poder. Entonces, cuando nosotros hablamos del poder visible, es el poder obvio, es el poder que está relacionado a quienes van a tomar las decisiones de una manera observable, ¿ya? Entonces está relacionado a la manera más obvia de quién está tomando las decisiones. Después nosotros tenemos el poder escondido. El poder escondido está relacionado con quienes eh, pueden definir la agenda y se relaciona con ese poder que tienen las personas que no forman parte necesariamente de todo el proceso, por ejemplo, de construcción de una política pública, pero que de alguna manera se ven afectadas y ven o están en desacuerdo y encuentran la manera de contestar este proceso ya Entonces es como una forma, si quieren verlo de sabotaje de alguna manera y está relacionado con la agencia que tienen las personas y se vincula con quién va a definir la agenda, por ejemplo para la construcción o no construcción de una política pública. Y después nosotros tenemos el poder invisible. Este poder es, el, como dice invisible, es uno de los más complicados de poder eh, es, eh, identificar y estudiar porque está relacionado a los valores, a los usos y costumbres, a, a las normas sociales que pueden existir en un lugar y va a dar significado a lo que se entiende por aceptable. Puede ser que eh, se defina, se tome una decisión a nivel de poder visible y las personas de esa comunidad simplemente acaten. Esa decisión, porque forma parte de sus usos y costumbres. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? Sí, yo tenía una ¿Te pregunta. Ah, ¿Sí? eh, hola, soy María Lidia, ¿cómo estás? Hola, eh, el, el poder invisible puede ser muy superior al visible, ¿no? Eh, sí. Obvio, sí, es, el, es uno de los más fuertes y, y vamos a ver más adelante que es uno con los que realmente se tiene que trabajar para si es que se quieren lograr ciertas transformaciones. Bien, sobre gracias. todo cuando hablamos de gobernanza hídrica. Bien, había Jorge. Jorge. Sí, yo, yo tengo un comentario. Me parece que también es importante el proceso de cómo obtenemos ese poder. Porque hay formas, digamos, hay poderes que se adquieren a través de un proceso lento, con un aprendizaje, con una enseñanza, y hay cierto poder que se adquiere de golpe, eh, como por ejemplo el poder científico muchas veces. O sea, lo que hicieron otros lo adquirimos muy de golpe y es muy difícil a veces cómo manejamos ese poder científico. Pensando uh -huh. por ahí en algunas cuestiones tecnológicas y avances de la humanidad, ¿no? o sea, el proceso de adquisición de ese poder también es muy importante. Sí, me parece sumamente interesante lo, lo que estás diciendo, ¿no? El, el, el cómo, el camino para, para llegar a eso y las estructuras o eh, los mecanismos, digamos, para poder llegar a ejercer ese poder. ¿Había alguien más? Porque no estoy pudiendo ver. Ya. Entonces, aquí les he puesto una, una caricatura para ayudar a, a entender un poco más estas formas de poder y bueno aquí a, aquí a la izquierda tenemos eh, dos personas no y esta señora le está diciendo este señor le dice bueno mire nos estamos muy muy felices de poder financiar su programa de VIH eh, mientras ustedes no promuevan el uso de los condones ¿No? Es un programa de VIH, perfecto, te financiamos, pero no promuevas el uso del condón. Entonces, aquí estamos viendo un ejemplo de, de poder eh, visible. Ahora, aquí tenemos eh, un foro eh, de economía global y aquí tenemos un, un presentador. Y aquí esta persona del foro le dice, ah, necesitas un traductor. Pucha, lo siento porque el protocolo insiste en que hagas esta presentación en idioma inglés. ¿No? entonces aquí vemos el poder escondido y aquí abajo tenemos el poder invisible. aquí tenemos un, una persona que está trabajando en la construcción de las pirámides de egipto ¿no? y esta persona dice Pucha, gracias a dios que tengo este trabajo. no es para todo lo que sirvo entonces es como que agradece estar eh, más bien tengo este trabajo no está en una situación de esclavitud en la construcción de esta pirámide. entonces Aquí podemos ver unos ejemplos de, de, de las distintas formas de poder. Ahora ya hemos visto ¿no? esta parte, esta dimensión que son las formas y después nosotros tenemos el tema de los espacios. Los espacios cerrados son espacios eh, donde generalmente se, se centran o se reúnen cierto grupo de actores que, que pueden ser élites sociales, por ejemplo, para tomar decisiones entre ellos después nosotros tenemos lo que son los espacios invitados generalmente los espacios invitados son creados por organismos no gubernamentales por ejemplo por ongs eh, que quieren realizar de manera participativa la formulación de una propuesta por ejemplo para una política pública o que quieren desarrollar un proyecto de desarrollo etcétera también algunos organismos gubernamentales generan estos eh, espacios no invitados para la consulta o para eh, la formulación conjunta. Y después nosotros tenemos los espacios reclamados. Estos espacios son sumamente interesantes porque son creados por estos grupos que, son, eh, que no forman parte del proceso de decisión grande y que se ven afectados por, por estas decisiones, por estas políticas y que ven la manera de contestarlas. ¿No? de hacerles frente y como les decía, en algunos casos se lo ve hasta como de una forma de sabotaje de, de, de todo el proceso y esa contestación en sí misma se constituye un espacio reclamado. ¿Se entiende eso? Si alguien no entiende, levante la manito. Se entiende, se entiende. Perfecto. Y bueno, como les decía, después están los distintos niveles de gobernanza. ¿Por qué? Porque una persona que puede tener poder visible, por ejemplo, en su comunidad, puede ser que no ejerza el mismo tipo de poder cuando hablamos a nivel nacional o a nivel global. Entonces, esto, esto nos muestra de que el poder y las dinámicas de poder no son estáticas van a, son dinámicas y van a ir cambiando en el tiempo y de acuerdo a el espacio en el que nosotros nos estamos encontrando entonces ahora yo voy a entrar ya a mostrarles lo que ha sido el estudio de caso que hemos realizado y bueno hace una metodología eh, Cualitativa, hemos levantado la información entre el año 2017 y el 2020 en relación a la eh, construcción de una política pública de conservación de fuentes de agua y recarga hídrica en el municipio de Tiraque que les comentaba antes. Y bueno, lo que hemos hecho ha sido un análisis de contenido de 110 audios de entrevistas de, con distintos actores. Eh, de reuniones, de discursos que daban también las personas en, en distintas reuniones, eh, conferencias, etcétera, notas de campo y una serie de videos que, que hemos levantado. Y bueno, eh, les tengo que comentar un poquito sobre sobre el municipio de Tiraque. Tiraque es un municipio muy interesante para estudiar las relaciones de poder porque siempre que hablamos de, de agua sale es como es como es como caminar sobre un campo minado, así lo decía Van der ¿no? Porque hay muchísimos conflictos en torno al recurso hídrico, porque eh, Tiraque es rico en cuanto a este recurso y otros municipios del valle dependen del agua de Tiraque. En un estudio que realizó Cocío entre 1996 y el 2007, registró un total de 195 conflictos hídricos en el municipio de Tiraque. Y la gran mayoría de estos conflictos estaban eh, relacionados a demandas rivales de acceso y derechos hídricos. Entonces, es interesante poder explorar las relaciones de poder en este municipio. Y bueno, eh, específicamente se ha visto un diagnóstico que existe una serie de problemas de distribución de agua, de contaminación de las fuentes hídricas, de sobreexplotación del agua subterránea y un acceso limitado a agua para riego. Entonces, por toda esta situación es que se vio la necesidad de llevar a cabo de construir una política pública para proteger las fuentes de agua y las áreas de recarga hídrica y de esta manera poder asegurar la cantidad y calidad del recurso hídrico. Esto fue en el año 2017, entonces incluye esta necesidad en una herramienta de planificación territorial Después, en marzo del 2018, una ONG local en, en Tiraque, eh, se le una ONG internacional le solicita a esta ONG local que inicie el proceso de construcción de esta política pública. Entonces, la ONG asume la batuta y inicia este proceso. Y la ONG logra en el año 2019, en febrero, la inclusión de esta construcción de la política pública en las agendas de tanto el municipio como de las organizaciones sociales de Bolivia. En abril, entre abril y agosto, llevan a cabo una serie de talleres eh, para... para sensibilizar a la población sobre este tema, sobre todo a, a líderes sindicales, etc. Y, eh, y también se realiza la socialización de la política pública con ciertos grupos de interés social. Entre agosto y septiembre se presenta la política pública al Consejo Municipal para que se revise con el grupo de técnicos y se la pueda aprobar. Ahora aquí en rojito yo les puse octubre del 2019 porque fueron las tan eh, discutidas elecciones presidenciales que tuvimos en Bolivia. Yo no sé si ustedes están relacionados, pero tuvimos una crisis sociopolítica muy fuerte en octubre del 2019 y lo marco en rojo porque fue una determinante más adelante para eh, la, el final rechazo de la promulgación de esta política pública. Entonces, cuando entro a hablar para entender qué es lo que ha pasado, es muy importante que yo les hable de las organizaciones sociales, de la estructura que tienen en Bolivia, porque son sumamente importantes, como me imagino son también en el resto de sus países. Y bueno, las organizaciones sociales eh, están construidas generalmente a partir de los sindicatos agrícolas. Estos, un grupo de sindicatos agrícolas eh, conforma las subcentrales, las subcentrales, los cantones y después tenemos ya las provinciales. Las centrales provinciales se llaman. Después la Federación Departamental y las nueve federaciones departamentales conforman la Confederación Nacional de, Campes de Trabajadores Campesinos de Bolivia. Ahora, de todos estos niveles... Eh, jerárquicos que tenemos aquí, las centrales provinciales se consideran como el núcleo. ¿Por qué? Porque puede ser que a nivel de la Confederación Nacional se decida realizar un, un, un paro eh, nacional. No sé si ustedes saben, pero en Bolivia se, se realizan paros nacionales y no se mueve nada, ¿no? Entonces puede ser que, que estén en un desacuerdo con alguna política o alguna decisión del Estado y la Confederación dice: bueno, vamos a bloquear el país. Si es que a este nivel no están de acuerdo con realizar ese, ese, ese bloqueo, es muy difícil que los sindicatos salgan y bloqueen. Entonces. Es, es, un, es un nivel muy importante de toma de decisiones. y para que tengan una idea más grande, todos los, eh, no todos los candidatos para alcalde del municipio de tiraque y para el movimiento al socialismo son escogidos a nivel eh, de la central provincial. dicho esto, ya, ya está un poco más contextualizados, vamos a entrar a ver qué es lo que ha pasado en esta construcción de política pública, ya analizando el poder visible. Entonces, eh, cuando nosotros estudiamos el poder visible, lo primero que nos preguntamos es quién tiene el poder. Y bueno, como les decía, la central provincial realmente tiene un poder de decisión muy grande, más grande incluso que el alcalde y más grande incluso que el eh, consejo municipal, que es la que al final del día va a promulgar la, las leyes. Ahora también nos tenemos que preguntar, eh, ¿no? ¿Quién toma las decisiones? Entonces, algo que pasó fue que se socializó un borrador de la política pública realizado por la ONG en idioma español con los líderes superiores de las organizaciones sociales. Lo que debería haber pasado es que esta información baje hasta las bases sociales, ¿no? Hasta sus bases. Pero lo que pasó es que al estar en idioma español, lleno de tecnicismos legales, los líderes y las lideresas no llegaban a entender el contenido mismo de esta política y a pasarlo hasta sus bases. Entonces, no llegó esa información y eso ha generado mucha confusión y desconfianza. Y generalmente estos espacios, por mucho que... La ONG haya intentado que sean invitados, espacios invitados abiertos, han tenido una lógica más de espacios cerrados, ¿no? Con la participación de algunos líderes. Ahora, otra pregunta que nos tenemos hacer, que hacer es... ¿Qué voces están presentes en este proceso, pero tienen poca influencia? Y este es el, el caso de las organizaciones sociales de mujeres. Las mujeres estaban presentes, incluso tenían su propia propuesta para la política pública, pero sus voces no eran escuchadas. Entonces, ellas han tenido una participación... Eh, muy atrás, una participación de pantalla, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto lo que ha generado es aún más desconfianza y bueno, también se esperaba que sean espacios invitados. Y cuando hablamos de, de relaciones eh, de poder, eh, perdón, de formas de poder visible, también tenemos que pensar en qué intereses eh, se mantienen, ¿no? Entonces, aquí entran los poler, eh, po, eh, los intereses políticos. Que hay en ese momento eh, eh, acuérdense estábamos un poco antes de, de las campañas electorales presidenciales eh, no se quería generar mucho conflicto eh, estaban más ocupadas las personas también en realizar la campaña tenemos también los intereses institucionales por ejemplo, la ONG, y esto es algo que pasa mucho, recibe un financiamiento, tiene unos términos de referencia, un marco lógico con el cual cumplir, entonces puede presionar mucho a las organizaciones sociales para que se, se cumpla con la construcción de esta política pública. Entonces, la, la, lo que pasa es de que... Tiene que cumplir, ¿no? Tiene que cumplir con su financiera, aunque los procesos necesiten más tiempo, hay que construir mayor confianza, etcétera. Y obviamente están los intereses personales, como por ejemplo les decía, los investigadores y las investigadoras tenemos y tenemos que reconocerlo. Y de cumplir también con nuestras metas, etc. Y bueno, ahora entramos a lo, por favor, me, me pueden interrumpir cuando quieran, ¿ya? Ahora vamos a entrar a ver lo que es el poder escondido. Y, y como les decía, el poder escondido está relacionado con quién define la agenda. Entonces, veíamos que a nivel visible, estos señores eran los que tenían ejercían más poder. ¿no? En la central provincial estaba el alcalde y el consejo, pero fue la ONG la que logró incluir la construcción de esta política en las agendas de todo el mundo. Entonces, la, la ONG ejerce poder escondido. Ahora, volviendo al tema de intereses, cuando vemos el poder escondido, hay que pensar quiénes pueden tener intereses, pero que están fuera del ojo público y que pueden estar afectando de alguna manera este proceso. En este caso es un municipio vecino con el que ya se tiene una historia de pugnas en cuanto al manejo y control de los recursos hídricos. Entonces a este municipio realmente le interesaba eh, que salga esta política pública, ¿no? Y a Tiraque más bien le molestaba que este otro municipio pueda beneficiarse de este tema. Y como les decía, aquí vemos cómo las personas que están en desacuerdo contestan este proceso. Y aquí está el grupo de regantes. Ya lo que es importante es que los regantes no es que estuvieran en desacuerdo total de la ley, sino que les preocupaba el contenido de la ley porque no la entendían y, y tenían miedo de que por un lado eh, vayan a perder el control. Eh, y que tienen sobre sus recursos hídricos y de que cierta manera le estén abriendo las puertas al estado nacional a un territorio que antes no tenían acceso y que se ponga en juego no solo el recurso hídrico pero sino todos los recursos naturales entonces ellos dijeron un ratito no los regantes dijeron un ratito nosotros eh, te, no, no estamos muy seguros con esta ley no queremos que se promulgue lo que queremos es que primero se haga un una experiencia piloto y nosotros podamos ver cuáles son los impactos reales que puede tener esta, esta política pública y recién poder tomar una decisión. Entonces, estos señores hablaron con las organizaciones sociales. Las organizaciones sociales en ese momento estaban con el tema de la campaña electoral y no querían tener conflictos. No era un momento idóneo para tener conflictos grandes. Entonces, lo que hicieron es frenar la promulgación de la política y se solicitó esta prueba piloto que ahora está siendo eh, implementada. Entonces es así que los regantes tienen poder escondido. Han vuelto a definir una, una nueva agenda. Entonces cuando hablamos de poder escondido, hablamos de agencia. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? No, no, no muy claro. Claro, con el agua. Qué bien, me alegra. Y También bueno, comentario, Helga, si me permites. Dime, claro que sí, ley ¿De dónde tienen los regantes tanto poder? Bueno, como ustedes saben, nosotros somos mundialmente famosos en Bolivia por la Guerra del Agua, donde realmente se peleó quién tenía derechos del agua y bueno, ya ahí hemos logrado que sea un derecho universal. Pero ahí se puso eh, en evidencia el poder de los regantes. Los regantes fueron el que tomaron la cabeza, incluso en ese momento han decidido el ministro, han decidido el, el, el gobernador. Entonces es un, un sector que tiene muchísimo poder porque maneja un recurso estratégico y se vio fortalecido con la guerra del agua donde tomaron la Federación Nacional, las confederaciones tuvieron mucho poder y todavía siguen ejerciendo. Gracias, Bebe. Sí, exactamente. Están además, est están protegidos y están organizados. Desde ese entonces hay, hay como la Federación Nacional, de Re Federación Departamental de Regantes de Cochabamba, por ejemplo. Es justamente eh, el grupo que se llama FRIAC, es este grupo de regantes, ¿no? Que si bien no maneja las... La mayoría de las fuentes de agua de, de, de Tiraque maneja las fuentes más grandes y más importantes. Entonces, sí, sí los regantes tienen eh, mucha fuerza, ¿no? Y bueno, ahora vamos a entrar a, al poder invisible, que es más delicado. Y la pregunta más grande es, ¿hasta qué punto los que ejercen menos poder son incapaces de abordar el problema simplemente aceptando la situación en la que se encuentran? Y algo que es muy importante cuando tomar en cuenta cuando hablamos de, de las comunidades en los Andes es de que se tiene justamente, es una visión de comunidad. No es una visión individual eh, que yo, yo solito voy a tomar mis decisiones o yo solita, sino que todo se maneja en comunidad. Entonces, algo que se ha visto, aquí tengo una cita, que dice, no fue posible llegar a la totalidad de las bases, es decir, las comunidades, Puede que haya una minoría insatisfecha, pero, van a, pero acatan lo establecido. Entonces, lo que pasa en los Andes es que, bueno, si mi, si mi líder, mi dirigente, está aceptando esta decisión, quiere decir que es lo mejor para mi comunidad. Entonces, esto va a hacer que se acepte lo que se ha decidido y algo que se ha visto en el transcurso de, de, este, de este proyecto, de, de este proceso, es el rol que han jugado los usos y costumbres de las comunidades. Entonces, lo que se ha visto es que si se quiere hacer una transformación eh, como es la, la conservación, la protección y conservación de fuentes de agua y de recarga hídrica, a la par, se tiene que ir trabajando con los usos y costumbres relacionados al tema del agua, porque puede ser que sean incompatibles. Y muchas veces las comunidades tienen miedo a esa transformación de los usos y costumbres. Ahora, existen algunos casos donde se ha visto cómo pueden irse modificando para que terminen de engranar bien, porque no pueden contradecirse. Y algo muy importante es que en Bolivia los usos y costumbres están protegidos en la constitución política del Estado. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta los usos y costumbres y trabajar eh, con ellos. Entonces, eh, esto está muy vinculado a lo que son las estructuras sociopolíticas. ¿no? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario? Hola, eh, Erika de Perú. Eh, ¿Hola? Creo que, creo que este, otro aspecto que podríamos mencionar, justo lo que acabas de decir en lo último, a veces en nuestras constituciones o nuestros marcos normativos están claramente establecidos esos respetos, esa inclusión social, el diálogo intercultural. Sin embargo, en la práctica, muchas veces eso eh, no es así, ¿no? Eh, no se, no, no se generan los puentes de acercamiento hacia ellos, ¿no? Eh, por ejemplo, actualmente dentro de, de, de acá de Perú eh, se viene realizando la, la actualización de la política forestal y de fauna silvestre. Entonces, en este proceso, por ejemplo, eh, a veces les, inclusive la propia estructura del Estado y los procesos que se hace para elaborar una política nacional, a veces tienen un margen de tiempo de, 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 de su formulación, de su planteamiento, que a veces también son factores limitantes, ¿no? Para poder hacer un proceso mucho más trabajado con las diferentes actores que implica un poco socializar en los ámbitos rurales y eso a veces demanda mucho más. Recursos y tiempo, y a veces las políticas tienen, como vuelvo a repetir, un lapso de tiempo en la elaboración e implementación. Entonces, a veces el profesional se siente como que eh, estructurado ya de por sí, ¿no? Y a veces tienes uh -huh. que eh, sobrellevar o buscar alternativas de solución para, para incluir las opiniones de los, de los actores locales, que muchas veces, como te digo, no se puede abordar a esa magnitud que debería ser considerado para que las políticas que se elaboran en nuestros países puedan ser al, al final eh, considerados, ¿no? Es, esos conocimientos o esas prácticas que a veces ya lo vienen realizando, pero mientras, eh, eh, no sé, los tomadores de decisión sobre todo no hacen esos ajustes correspondientes para hacer un trabajo más participativo, de repente sigue teniendo esos sesgos de más de imposición, ¿no? Y más de una elaboración mucho más de gabinete, ¿no? Y, 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 no este, y no se aterriza, como bien lo has indicado, más a una necesidad local, ¿no? Entonces yo quería comentar un poco ese escenario que, que se tiene acá en Perú en algunos casos, ¿no? Uh -huh. Gracias. Muchas gracias. Y sí, evidentemente es lo que pasa y es, es ese reflejo de lo que decíamos antes, ¿no? La tiranía del enfoque participativo, porque si bien no sé, desarrollo, ¿no? Endógeno, ¿no? Todo muy muy, muy eh, bonito en el discurso, pero te dice, ah, bueno, tienes que hacer esta, esta política pública, tiene que estar eh, construida, socializada, validada y todo en tres meses. Entonces es, es imposible. Y es lo que les decía, es la posición en la que, que, que estuvo esta ONG. Tenía un mandato y le dijeron, bueno, en tres meses tienes que tener esta política pública aprobada, sacramentada, etc. Pero al final lo que pasa es que... Y es lo que pasa mucho. Termino, no sale el tiro por la culata porque puede ser, en este caso no salió la política y ahora lo que han tenido que hacer es reformularse y ahora la ONG está haciendo un proyecto piloto. Pero en otros lados se promulga la ley pero no se acata porque no, 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 no viene de las bases sociales. Entonces es, es clave lo que estás diciendo. ¿Alguien más tenía una, un comentario? O tal vez solo una aclaración, más que aclaración, un, un comentario sobre los usos y costumbres en ese caso específico donde estamos. Tampoco los usos y costumbres son la panacea, no esa visión romántica que tenemos que saben manejar y todo. Muchos de esos usos y costumbres hay que tener muy claro que vienen heredados desde el tiempo de la colonia. Entonces pues Quiere decir que el hacendado es el que tenía el derecho y después las familias que eran del hacendado son las que tienen ese derecho. Entonces. O sea, va reproduciendo una estructura de, eh, de poder, si quieren ustedes, y de privilegios. O sea, no es toda la comunidad que tiene el uso y costumbre, sino que muchos, en ese caso específico que estamos hablando, el uso y costumbres viene desde el tiempo de la colonia. Entonces, hay un sesgo desde ahí en usos y costumbres. ¿no? Sí, exactamente. Y es lo que ha, ha determinado... Quiénes participan y quiénes no. Porque, como dice Van de Ley, eh, lo, los derechos de agua han sido pasados de los hacendados a los trabajadores que, que trabajaban en las haciendas. Y además viene por un tema de herencia. Si es que tu abuelito o tu, trabajó en la construcción de un. De un ay, se me dio la palabra. De una represa, tú tienes derecho. A acceder al agua, pero si no, no tienes. Entonces, muchas comunidades que no han heredado estos derechos, ya sea eh, en, con la reforma agraria o por el trabajo de sus abuelos, no han participado en, en la formulación de esta política pública. Más? Hola. Sí, hola, Eva, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. Tenía dos comentarios. Y uno, cuando hablabas con el tema de poder invisible, este, y me, bueno, por quienes tiene el poder, que es el gobierno nacional, que es visible, pero tiene también sus estrategias de negociación. Y por otro lado, las, este, las propias comunidades. Y en ese marco tengo dos experiencias. La primera de ellas es que, por ejemplo, había un conflicto muy fuerte, que es el tema de las cuatro cuencas y derrames de petróleo en la Amazonía. Y este, la presidencia del Consejo de Ministros inició la negociación a las 2 de la mañana. Y las comunidades indígenas, bueno, los representantes y los asesores, estábamos atrás esperando en una oficina en plena madrugada, este, con frío. Y ellos pues son amazónicos y no resisten el frío que existe en Lima, ¿no? la humedad y todo eso. Entonces la negociación se llevó a las 2 de la madrugada más o menos. Y al final no se llevó a ningún acuerdo justamente por esa eh, falta de eh, equidad, ¿no? O de condiciones para, para poder llevarla. Y la otra fue eh, ya en, en una comunidad donde este, ya estaban en proceso de negociación y toma de decisiones con, con el gobierno nacional. Y las comunidades eh, dijeron, no, tenemos que consultar a nuestras deidades, ¿no? Y generaron sus rituales. Y bueno, entonces era, o sea, los asesores que estábamos atrás decíamos, ya negocia, ya mira, te están dando el espacio, puedes conversar. Y ellos decían, no, no señorita, tengo que conversar, tengo que consultar con, con la Yakumama y con, ¿no? y con sus deidades. E hicieron sus rituales. Y al día siguiente, después de que hicieron sus rituales, vinieron y dijeron, no, ya hicimos la consulta y no es momento de negociar. Entonces, eso fue como que, claro, uno, uno occidentalizado que con la racionalidad puede decir, ya, ¿no? Negocia, este, te están dando ese espacio, pero ellos haciendo caso a sus deidades, a sus creencias, a sus saberes, a sus formas de comunicación con otros, ¿no? Y no, no llevaron a cabo la negociación, por más que el gobierno haya ido a sus, a sus territorios, ¿no? Entonces... Yo creo que también este, ese poder invisible que se menciona ahí de las comunidades, no solamente es de ellos, ¿no? sino que hacen consultas con sus creencias, con sus propias este, cosmovisiones y realizan ese tipo de decisiones y uno, claro, uno, para uno puede ser manejable, pero en realidad ellos eh, pueden tomar unas decisiones y bueno, finalmente... Y, y de, en base a esa decisión se llevaron a eh, dos reuniones adicionales más y en efecto fue un poco más exitosa la negociación para las comunidades, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí tú sacas el re, puedes reflexionar y, y dices, bueno, pues no, o sea, eh, hay cosas que te sorprenden y nadie, eh, eh, bueno, los está eh, como que romantizando, ¿no? Sino que es, es algo que sucedió y, y, y sí, ¿no? Entonces, es ese es el comentario que quería. Muchas gracias. Bueno. Y, y en realidad es eh, una forma muy racional, en realidad. ese es, es algo que es importante, ¿no? A veces, cuando quere, queremos com, comparar conocimientos o, o formas, ¿no? Y en realidad, desde mi punto de vista, ha sido más bien, eh, si quieren, hasta una estrategia bastante racional a la que han tomado, ¿no? De, de consultar a sus deidades, etcétera. Y son estrategias. O formas también que se usan, ¿no? De, de poder eh, realizar algo, ¿no? A veces no tomar una decisión es una decisión, ¿no? Y, y esto se ha visto en este caso. Eh, algunos dirigentes decían, eh, ah, yo tengo que consultar a mis bases y eso demora un mes. Bajar la información hasta las bases sociales demora un mes. Entonces también eh, eso mismo se constituye en una estrategia, ¿no? Y, y las personas aquí abajo también decían, bueno, a mí nadie me ha dicho nada, no estoy enterado, entonces no puedo decidir nada, ¿no? Entonces son, son estrategias también, eh, tal vez no muy conscientes, pero que sí, sí, sí están. Muchas veces es súper interesante lo que nos has contado. ¿Hay algún comentario más? Bueno, eh, entonces, ¿cuál ha sido. Eh, este, este proceso ha tenido una serie, muchísimos aprendizajes eh, realmente, pero voy a tratar de, de resumir lo más que pueda. Y bueno, uno es que las relaciones de poder deben ser consideradas antes, durante y después de la co-creación de una política pública con miras al empoderamiento social y sobre todo para evitar conflictos. Eh, se ha visto muchas veces que, que, que si se toma en cuenta el análisis de relaciones de poder desde el principio se pueden evitar muchos conflictos. Hay, hay países como Suecia, por ejemplo, que lo tienen normado. Ya para, para el diseño de, de algunas políticas y de proyectos de desarrollo es obligatorio realizar un análisis de relaciones de poder antes justamente para evitar este tipo, eh, que, se, que, se, que ocurran conflictos sobre todo, ¿no? Y bueno, hemos visto que las eh, relaciones de poder interactúan con los eh, intereses eh, institucionales, personales, que pueden haber, ¿no? También con la agencia que tienen las personas y los grupos de personas, con el conocimiento, eh, el poder acceder a, 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 al, al conocimiento, a la información. Eh, va a ser, es un factor determinante y bueno, las estructuras sociopolíticas, ¿no? Todo esto va a definir cuál es el resultado final y ya lo que es muy importante es de que ten, tenemos que optar por enfoques de gobernanza eh, colaborativa, es decir, enfoques que se alejen de esa tendencia lineal, eh, instrumentalista de, eh, de, de, de crear políticas y buscar más una gobernanza colaborativa y algo que es interesante es la, la hay una teoría feminista que se llama standpoint theory y lo que dice la teoría esta teoría feminista es que te dice eh, tenemos que al momento de conformar los grupos de abogacía por ejemplo eh, para la construcción de políticas públicas es escoger de manera consciente así de frente la, a participantes, actores y actrices vulnerables. Es decir, nos tenemos que asegurar de que estas personas sean incluidas en el proceso y que tengan voz y voto. Entonces, si haces un mapeo de actores y de actrices inicial y sabes cuáles son tus grupos más vulnerables, por ejemplo, los grupos de jóvenes, puede ser que no hayan sido incluidas, viudas, eh, madres solteras, no sé, estoy diciendo así. Te dice, lo que tienes que hacer es asegurarte que estén presentes porque muchas veces se dice no nosotros vamos a invitar a todo el mundo y los que vengan pero hemos visto que su participación generalmente no es efectiva entonces esta teoría feminista te dice no tienes que asegurarte de que estén ahí presente Pepito Julita etcétera entonces eh, estas son algunas de, de las eh, enseñanzas y aprendizajes ¿no? que, que hemos visto en el camino